Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola, para los que no me conocen, pero pueden decirme Pau. Si eres nuevo en este canal, recuerda suscribirte aquí debajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. El video de hoy va a ser un vlog, un día conmigo, un día en mi vida. Ya ustedes me vieron desayunando, fregando, haciéndome mi skincare, todo eso, haciendo la cama. Y ya ahora voy a empezar a hacer las cosas que tengo en mi to-do list, en mi lista de cosas que hacer. Tengo grabar vlog, que ya lo empecé. Tengo que tomar unas fotos para Closet Outlet, eso lo voy a hacer ahora. Tengo que lanzar un nuevo negocio que creé, que les voy a hablar más de eso ahorita. A las 3 me voy a juntar con un posible cliente en un lugar, no voy a decir porque payola. Luego tengo que tomar otras fotos. Tengo que terminar un video que edité ayer, pero tengo que hacer el thumbnail, o sea, la miniatura, y terminar como que por el título, la descripción, todo eso. Hacer ejercicio, subir una foto a Instagram, subir foto a Closet Outlet, todo eso. Así que hoy tengo muchas cosas que hacer realmente, así que voy a estar grabando. Creo que lo primero que voy a hacer es tomar las fotos para Closet Outlet. Estas son algunas de las piezas que voy a estar tirándole foto hoy. Ya voy a tomar las fotos, entonces yo traigo la ropa para acá, trípode, celular, y me pongo en esta pared y lo pongo en selfie para poder ver la foto que estoy tirando, y así le voy tirando foto a la ropa. Y ya, esto toma bastante tiempo, así que no me voy a estar tomando tantas hoy, porque literalmente, o sea, consume mucho tiempo. Pero voy a estar tomando algunas. Ok, ya yo tomé todas las fotos que iba a tomar hoy. Me tomó como media hora, literalmente. Tomé como 9 fotos, 9 piezas. Y me di cuenta que ahora no hay internet. Se fue el internet, lo que yo hacía eso. Así que voy a ver qué voy adelantando, que no necesite internet, porque literalmente se fue. Y ojalá vuelva pronto. Entonces, no sé, en lo que llegue el internet, yo voy a ir guardando la ropa a la que le tire foto para no tener ese reguero ahí en mi cama. Y si todavía no ha llegado el internet, cuando termine, veo qué hago. Excusen mis pelitos, yo no sé qué les pasa, o sea, están revoloteados, excúsenlo. Ya guardé toda la ropa y lo que tengo para contarles, yo no sé si yo debería, yo voy a contar, bueno, ya no importa, aunque yo te con este look lo voy a decir. Tengo una nueva cuenta de venta de libros. Ustedes saben que yo leo muchísimo y que estoy ahora vendiendo libros. Ustedes saben que yo tengo Closet Outlet RD, que es de ropa, y ahora creé Book Outlet RD. La voy a poner aquí la cuenta. Síganla. Si viven en Santo Domingo pueden comprar libros súper baratos a precios súper buenos. Compren y recuerden también seguir Closet Outlet. En lo que llega el internet me voy a poner a tirar fotos que quiero subir a Book Outlet. Aquí saqué algunos libros y después voy a ir sacando de ahí y así. Señores, el polvo que entra en mi casa es increíble. O sea, yo limpié eso ayer y ya tiene polvo. O sea, díganme rápido. ¿Qué estamos cocinando? ¿Estamos? Sí. Ahí voy a poner, es un merobaza, es un arroz blanco. Ahí tengo unos vegetalitos. ¡Wow! Vegetales gringo. Ya ¿y cómo vamos a comer? He cocinado pescado ya casi, ya yo el arroz. ¿Yo tengo que irme a las 3? Gracias por el zoom. Ya el arroz le faltan menos de 15 minutos, va a faltarle como 13 minutos. Entonces ya llevo a cocinar el pescado. ¿Y qué hora es? Ya me veo con retorcijones. Ay, mi madre. Y cólico. Son como las 2:30. Lo que exageraba, dije cólico. Son como las 2:30, de verdad. Está bien. Ya vamos a comer. Ok. Vamos a comer.
Bueno, señores, como ya vieron, ya acabo de comer. ¿Qué fue el último? Ah, no, yo le enseñé la foto a los libros, le enseñé la comida, comí, y ahora yo tengo que arreglarme, cambiarme e irme para el sitio, porque si no, no voy a llegar. Tengo que cambiarme ya, así que... Ok, señores, ya yo me voy. Tengo mi mascarilla, esta blusa, pantalones y unos tenis, y me voy. Ponerme aquí, que es mejor view. Pues sí, señores, ya yo volví de la reunión, ya estoy en mi casita y se volvió a ir el freaking internet. O sea, yo llegué y no hay internet en mi casa, y yo todavía tengo que terminar el video que les dije, que no es para mañana, pero me gustaría salir de eso hoy ya. La música en la academia. Pues sí, señores, ahora que me veo un poco, no tan crítica, aunque sí, estoy crítica. Sigan a Book Outlet, donde voy a estar vendiendo todos estos libros. No, mentira, no todos, pero sí muchos. Así que síganla y sigan a Closet Outlet también para ropa. Los voy a tener en la descripción, esos Instagrams. Y nada, déjenme ver qué yo voy a hacer ahora sin internet. Yo puedo tirar más fotos al libro. Pudiera hacer eso, sí. Acabo de tomar las fotos de más libros y todavía no ha llegado el internet, y eso me da demasiado pique, porque todo lo que a mí me queda por hacer necesito internet. O sea, para terminar el video necesito internet, porque en YouTube que se edita. Para hacer el thumbnail necesito internet, porque lo hago primero en una página de internet y luego que lo paso a Illustrator. Para hacer ejercicio necesito internet, porque hago el video de YouTube. Entonces, ya yo no sé qué más hacer que no sea con internet. O sea, todo lo que uno... Esto es un momento para reflexionar. Todo lo que hacemos hoy en día es con internet. Piensen en eso. Qué fea. Mentira. Estás bella, mi amor. Ok, acaba de llegar el internet, entonces yo voy a aprovechar para subir unas fotos a Closet Outlet, algunas de las que tomé hoy, y después voy a hacer el thumbnail para el video y voy a terminar el video. Please, que no se vaya de nuevo. El thumbnail me está tomando más tiempo de lo normal, entonces voy a hacer mi ejercicio del día ahora, porque me está dando como ansiedad que se está haciendo de noche, que ya casi vamos a cenar y yo no he hecho el ejercicio. O sea, yo no voy a hacer ejercicio después de cenar, lo tengo que hacer antes. Entonces ya son las 6:30 y yo tengo que hacer ejercicio antes de las 7, porque las 7 es la hora de la cena. Entonces les voy a enseñar lo que voy a hacer. Este de butt lifting y este palo abs, o sea, abdominales y glúteos. Voy a empezar con este primero. Done. Ya. Hice mi workout. Estoy tranquila. Y ahora vuelvo al video de YouTube que estoy editando. O sea, Illustrator no quiere saber de mí hoy. Eso tiene desde la, como desde las 7 cargando, y ya son las 7:40. O sea, por favor, ayúdame ahí. Yo le voy a tener que detener. Ah, ok, ahora ya se frizó. Este thumbnail me ha dado demasiado trabajo, yo no puedo. Es que se friza. Ah, ok. No, mi amor. Yo le tuve que dar a cerrar. Yo espero que se me haya guardado lo que yo hice. Lo bueno es que ahora voy a cenar. En mi casa pidieron empanadas, señores. Eso es raro, un día de semana, de que pidiendo de comida de afuera. Yo estoy sorprendida. Yes.
Esto dice pizza, es mía. Esta dice pollo y queso, mía. Mía. ¿La otra mía? Digo, podemos cambiar la tuya de pollo y queso. Ah, no, pollo y queso, sí, tuya. Aquí hay otra pollo y queso. Ah. Ok, estas son las mías. Sigue pasando. Pizza. Pizza mía. No, pizza mía. Ajá. Trae queso. Mira, yo creo que ya la puse. Ajá. Trae queso y pollo y queso ya. Ay, tiene mucha gracia. Pues si tú quieres cambiar alguna. No, pero yo que me gustan. ¿Cuál fue que te dio pollo y queso? Pizza y pollo y queso. Señores. Qué hartura, yo estoy mala. Wow. Estoy intentando abrir el Illustrator nuevamente. Vamos, tengo fe y que se me haya guardado. Pero ¿por qué? O sea, yo estoy tratando de hacer esto desde las 5, yo no sé de cuándo, desde las 4 de la tarde. ¿Por qué? No, yo lo voy a tener que cerrar de nuevo. Miren eso. Ay, no. Señores, son las 10 de la noche y el Illustrator mío sigue que se frisa cada vez que yo intento abrirlo. Así que yo voy a terminar el video y el thumbnail mañana en la mañana. No van a poder ver eso, lo siento, pero intenté lo más que pude y no se pudo. Imposible, ¿no? Es que no se pudo. Nada, ahora yo me voy a bañar. En mi bañera. Yo estoy loca, ¿por qué yo estoy diciendo esto? Yo me voy a bañar. Voy a hacerme mi skincare, mi rutina de la piel de la noche. Voy a ver si leo un poco. Voy a leer. A lo mejor veo algún video o algún episodio de alguna serie. Y después me voy a acostar. Así que voy a terminar el vlog aquí. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Coméntame qué otro video quieres ver y suscríbete aquí y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bye.